Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Okay, I just finished the other class, so I'm joining now. Okay, let's begin. I'm going to share the screen with you. Okay. Okay, let me share. So, good evening. This is the beginner one. This is class two. Today is May the 31st. What's your name? Okay, bienvenidos a la clase número dos. Vamos a trabajar en what's your name, possessivos, all of that. So, possessive adjectives, the alphabet, and spelling names. Okay, so the objectives, to ask and answer about names, to discuss possession, to spell name. Teacher, what is that? Preguntar acerca de los nombres, discutir acerca del posesivos y deletrear nombres. Okay. Let's begin. Possessive adjectives. Okay, we have I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. I tiene el posesivo my, que es me, ¿verdad? Me, mi nombre, my name. You, your, su de usted, o tú, okay, tu nombre, your name, su nombre, your name. He, his, his, posesivo de he, his name, el nombre de él. Her name, el nombre de ella, her name. It, its, el nombre de un animal o de una cosa. Its name, manchitas. We, our, nuestro. There, de ellos. Your, por plural, vuestro. Okay, I have a house. My house is small. I have a house. My house is small. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Carlita. You have a dog. Your dog is very cute. He has a car. His car is very fast. She has a garden. Her garden is colorful. My cat is beautiful. Its name is Dottie. We have a business. Our business is successful. They have two sisters. Their sisters are very young. Okay. Tenemos un negocio. Nuestro negocio es exitoso. Okay. They have two sisters. Ellas tienen dos hermanas. Their sisters, sus hermanas, son muy jóvenes o están muy jóvenes. Okay. Let's see. Check the example. She's my friend. Her name is Mei-Lin. She's my friend. Her name is Mei-Lin. She's my daughter. Her name is Jocelyn. He's my brother. His name is Esteban. Who is she? What's her name? Who are they? What are their names? Who are they? What are their names? Who are they? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres?
What are their names? Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? Who? ¿Quién? Who is she? What's her name? ¿Cuál es su nombre? What's her name? What's her name? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? They are my friends. Ellos son mis amigos. They are my friends. Their names are Rosa, Betty, and Juan. Sus nombres son Rosa, Betty, y Juan. Okay. Now, exercise. Complete using possessive adjectives. Okay. Complete using possessive adjectives. Okay. Example. My sister has a dog. The name of the dog. What do we use here? Possessive. El nombre del perro. It's. It. It. Is her. Yeah. Her. It's. Its name is Fido. El nombre del perro es Fido. Ah, is its name. Name is Fido. Mm-hmm. Bill and Jack have a parakeet. Ajá. ¿Posesivo de ellos? Your. Their parakeet, el periquito de ellos. Our. Their parakeet. Beautiful. El periquito de ellos, de Billy, de Jack. Bonito. It's beautiful. So, okay. Let's go to the groups. Vamos a los grupos y en los grupos van a completar esto. Si tienen dificultad, llamen. Yo llego ahí y les ayudo. Los que pueden hacerlo, háganlo. Los que no puedan, pues no problem. Nobody dies. Okay. Let's go to the group. Okay, let me see. Veamos cuántos somos. Participants were 14. 14 for the moment. Okay. So, take out groups. 4 groups. Okay, the groups are opening. Let's begin. Okay. Solo démosle al grupo de unirse, el join. Okay, excellent. Ok, teacher, ¿qué vamos a hacer aquí? Completar con posesivos, ¿verdad? Cada uno toma su turno o sugiere qué respuesta puede ser. Ok, so don't be afraid, you can do it. Ok. Posesivos. Vamos a completar con los posesivos. Ustedes
pueden ir uno a uno completando o pueden sugerir cuál la respuesta es. Okay. Okay. Bueno, este. Okay. Este, entonces este es lo que nos mandaron. Bueno, mandaron al WhatsApp ahora. Es que yo solamente tengo justamente el de ayer. Que ese es el que estoy abriendo ahorita, o sea. Este, pero no sé si ahí estará. Este se los mandé como a las 5. Ahora. Ahora. 5:30, ¿no? Teacher, no me cayó entonces. Ah, ups, acá está. Ya, ya. Ya. Ahorita. Sería la página 6, Ingrid. Sí, página 6. Ok. Ok. Bueno, la primera frase es, my sister has a dog. El posesivo creo que sería, its name is Fido. Ahí está. Que este no le puso su nombre cuando ingresó. Pueden sugerir la respuesta, pueden ir uno a uno haciéndola, sugerirla. Una pregunta, pero para ver donde está lo del ejercicio, no nos aparece. Se los mandé al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Entonces tenemos que meternos al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Tenía que haberlo descargado antes de la clase. Siempre revisen antes de la clase porque se les manda antes. Es la página 6. Ahí lo va a encontrar en la página 6. Y ahí tenemos que descargar el documento. Correcto. Yeah. That's right. Yes. Thank you. You're welcome, my friend. Pueden ir viendo el ejercicio y respuesta. Yes. And 7, you have a class. Your class. Your class. Your class. Your class is very interesting. Interesting. Your class is very interesting. Interesting. Teacher, how, what is the meaning? Perkit? What number? Number 2. Perkit, I don't know. Periquito. Parakeet. Pajarito. Oh. Pajarito. Okay. Periquito. Parakeet. Periquito. Parakeet. Okay. And next, the 8. Number 8, Jack has problem. His problem is big. Yes. Okay. 10, they have a new baby.
Their baby is very cute. Very cute. 11. Tony has a store. Your, no? His yeah. Store. Yes. We have a question. Our question is very simple. Okay. Ya repasaron la primera parte, entonces. Uh-huh. Donde están los subject y los subject. Possessive. Ajá, y los uh-huh. Possessive. Possessive and adjective. Yes. Okay. ¿Le parece? Lo que pasa es que no tengo la... Ok. Vaya. Entonces lo que vamos a hacer es que yo se lo voy a decir y usted lo repite, ¿no? En el caso de que yo diría el cuarto y yo le digo la oración y usted la repite. ¿Te parece? Bueno. Ok. Va, entonces empezá, Carlos. My sister has a dog. Así sería. Has. Okay. Sí. My sister has a dog. Its name is Fido. Okay, okay. Mm-hmm. Yo no puedo participar porque no veo nada. Él te va a decir. Pues sí, pero eso no es así. Está oyendo. No. Adelante, Víctor. Okay, Bill and Jack have a paddle. His Parker is beautiful. Ahí, perdón, sí. Si alguien me corrige ahí o me ayuda con la pronunciación de Parker o Parker. Parker, creo que se dice. Parker, si no estoy mal. Yeah, there you go. Parakeet, ajá. Parakeet. Ah, ok, parakeet. Okay. Billen. Perdón, entonces ahí es. Yo las primeras no las escuché, pero es Billen sí. Jack have a parakeet. Parakeet. They. Es their. They parakeet is beautiful. Exacto. Ok. Thanks. Ok. Eric. I have a watch. My watch is very big. Okay. Voy yo entonces. Teresa has a bag. She bag is black. Okay. Ahora va Alfaro, bro. Alfaro le toca. Simon has a shield. Simon has a shield. Okay. Has a child. 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 Okay. Child. Okay. Bye. Y en este caso sería his child is 2 years old. He has no tengo la clase ahí en okay. Bueno, en ese caso sería his child, he's 2 years old.
His child 2 years old. Ok, ok. Va. Ahora de nuevo empieza Carlos, ¿verdad? Las seis. Las seis sería. Sí. We have a house. Our high house is small. Ok, ok. You have a class. Your class is very interesting. Pa Eric. Jack has a problem. His problem is big. Okay. No, or it. Is big. Big. It's big. Problem. Its problem is big. Okay. Jack, his problem. Mm-hmm. Jack has a problem. His problem is big. Su problema. His problem is big. Thank you. Problema is big. Mm-hmm. No problem. Pues entonces, Nina has a new job. El posesivo de ella es her, ¿verdad? Her job is very hard. Ok. Va al faro, entonces. Ok. Vamos. They have a new baby. Voy yo, va. Sí, va. No sé si va a repetir al faro. Si alguien me ayuda porque no tengo la clase a la vista, por please. La oración sería they have a new baby. They have a new baby. They have a new baby. Mm-hmm. Espacio baby is very cute. Repeat for please. Baby is very cute. Yeah. Oh yeah. Espacio. Entonces, ¿qué posesivo usaría? We have a new baby. Espacio. Baby is very cute. Baby. Yeah. Sería. There. Exactly. Their baby is very cute. Uh-huh. Her baby. Their baby. Su de ellos. Their. Ajá, la pareja tiene un bebé. Oh yeah. Their baby is very cute. Their baby is very cute. Mm-hmm. Ok. Va Carlos otra vez entonces. Voy yo. Ok. Tony has store. His store is very big. We have a question. Our question is very simple. Excellent. Yeah, good job. Okay, let's go to the main group. Okay. Okay. No se ofusquen ni se sientan presionados. Poco a poco vamos a ir aprendiendo. O sea, a veces nos sentimos traumados. Ay, me siento que no puedo. Poquito a poquito.
Aquí yo les podría decir algo, pero creo que me lo voy a guardar. Solo les voy a decir así. El programa debería empezar con otras cositas antes de. Pero el programa no lo hago yo. Entonces, solo tenemos que seguirlo. Pero voy a tratar de ayudarles a que sea más fácil. ¿Ok? Let's see. Teacher, perdón, tengo una consulta. Dígame, my friend. La pregunta, yo ayer veía, realmente yo hasta esta oportunidad es que, bueno, me he incorporado, ¿verdad? Yo pensé incorporarme desde el principiante, desde el básico, pero yo decía, ayer que yo veía, pues ahí, mis compañeros, yo los veo más adelantados tal vez de lo que yo estoy, ¿verdad? Entonces, no sé si me equivoqué en el curso que me inscribí, porque la idea mía era iniciar desde cero, ¿verdad? Sí. No sé si a usted le dijeron que era necesario saber tener una pequeña base. Sin embargo, usted tiene razón en el sentido de que tendríamos que empezar de cero. O sea, con las cositas más básicas. Sin embargo, si ustedes ven la plataforma, hay un programa que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ayudarles y que se les haga un poco más sencillo. Sin embargo, honestamente, puedo cambiar el programa. No lo puedo cambiar porque no es mi decisión, no tengo la autoridad, tampoco puedo saltar o ponerme a hacer cosas que no pide el programa porque nos vamos a atrasar y ustedes no van a avanzar, no van a hacer lo que piden para graduarse y no lo van a poder hacer. Entonces, voy a tratar de facilitárselos para que lo puedan hacer bien. Y yo entiendo su sentir, comprendo cómo se siente. Entonces, voy a tratar de ayudarles y no tengan temor. Si tienen alguna duda, pues con gusto yo se las aclaro. Oye, Víctor. Ok, muchas gracias, teacher. No hay problema. Yo comprendo su situación. ¿Okay? Teacher. Sí, dígame. Yo, bueno, en parte ayer lo mismo le iba a preguntar porque yo incluso escucho que algunos le preguntan cosas en inglés. Entonces yo digo, bueno, algunos ya pueden más, ¿verdad? Entonces por eso yo, algunas cosas trato la manera de... Tengo algunas cositas así como bases de que le entiendo, va, pero por eso me inscribí en este que era el más básico. Sí, por eso. Pero eso le iba a preguntar porque yo hasta incluso en los mensajes que mandan en WhatsApp y todo eso dicen cosas así en inglés y entonces ya pueden un poco más, quizá. Ajá. Ajá. Sí, o no, quizá que han estado en un programa similar y van un poquito más adelantados y han vuelto a empezar, no sé. Solo son ideas. No se preocupe, Carlitos. Si tiene alguna duda, con gusto le ayudo. Ingrid. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Yo de igual manera, fíjese que yo estaba, de hecho, hace un momento yo le decía a un compañero con el que me tocó, ¿verdad? O sea, él lo maneja perfecto. Entonces, yo soy muy sincera. Yo sé algo, o sea, sé algunas cosas, pues porque obviamente yo estudié mi carrera, pero como usted sabe de que hay momentos en que si usted no practica el inglés, obviamente a uno se le olvida. Y eso creo que a todos nos ha pasado. Pues empezamos, o sea, lo vemos en inglés básico, obviamente, en séptimo, octavo, noveno, en bachillerato, en la universidad hay inglés básico, pero obviamente si no lo practicamos, entonces si estamos acá, pues yo pensé que era de principiante igual, pues lo tomé así porque hay cosas que yo realmente no me acuerdo y hay cosas que no las sé, soy sincera. No, tiene toda la razón. Sin embargo, no se preocupe, poco a poco vamos a ir avanzando hoy. Y en lo que tenga dudas, pregunte. Entonces, esto va para todo porque tal vez ustedes van a tener comentarios, no, pero necesitamos avanzar. Si ustedes tienen duda, pueden mandarme también las preguntas a WhatsApp. Para eso está el grupo. Si tienen dudas ahí, pues con gusto. No les prometo, porque ahorita tengo mi tiempo súper saturado, pero
quiero irles poniendo cuestiones de que pueden ir mandando. Les voy a estar mandando información extra para que les ayude. Pero como les digo, el programa está dado, no lo puedo cambiar. Entonces, esto del posesivo se ve mucho más adelante. No sé por qué aparece al principio, pero de todas formas, voy a ayudarles. ¿De acuerdo? Ok, let's continue. Number three. ¿Qué pusieron en el número tres? I have a watch. My watch. My watch is very big. Esa is she. La tres. Esa has a watch. No, has a bag. Her watch. Uh-huh. Teresa tiene un bolso. Her watch. Tiene un bolso. Herbe. Okay. Simon has a child. No. His. His child is 2 years old. We have a house. Our house is small. You have a class. Your class is very interesting. Your class is very interesting. Your class is very interesting. Jack has a problem. Yes. Jack has a problem. His problem is big. His problem is big. It's big. Problem is big. Nina has a new job. Nina is very hard. Her job is very hard. Her job is very hard. They have a new baby. Correct. They have a new baby. Their baby is very cute. Very cute. Has a store. Sonny has as a store. His store. His store is very. Is there, big. You say teacher store tienda. Su tienda es muy grande. His store is very big. We have a question. We have a question. Our question. Our question is very simple. Our question is very simple. Ok, ahorita voy a cerrar el micrófono para escuchar mejor. Okay. Voy a cerrar los micrófonos para que puedan escuchar mejor. Vamos a, se los voy a leer y vamos a escuchar. My sister has a dog. Has quiere decir tiene, ¿verdad? My sister has a dog. Its name is Fido. Bill and Jack have a parakeet. Their parakeet is beautiful. I have a watch. My watch is very big. Teresa has a bag. Her bag is black. Simon has a child. His child is 2 years old. We have a house. Our house is small. You have a class. Your class is very interesting. Jack has a problem. His problem is big. Nina has a new job. Her job is very hard. They have a new baby. Their baby is very cute. Tony has a store. His store is very big. We have a question. Our question is very simple. Our question is very simple. Ok, ahora pueden abrir sus micrófonos y preguntas.
Do you have questions? Teacher. Yes, Carla, tell me. What is the meaning? Where are all our brothers? Somos hermanos. We are brothers. Somos. We are brothers. Somos hermanos. Ah, okay. Sí. ¿Está viendo dónde? Al final de las. We are all brothers. Todos somos hermanos. Está viendo la de la mano así, ¿verdad? Yes. Okay. Un mensaje de unidad. Nadie menos, todos somos iguales. Todos somos hermanos. Okay. Okay, thank you. Welcome. Excuse me, teacher, excuse me. Yes, José Alfredo. What's the meaning is para que para de periquito. Periquito. Oh. Oh, yeah. Es periquito. Mm-hmm. Any other question? ¿Alguna otra? I'm sorry, teacher. What is your name? My name is José Ángel. Uh-huh. John. Lo siento, teacher. ¿Cuál es su nombre? Le digo. Mi nombre no lo he puesto aquí en la... Yeah. Ayer que me presenté, les dije cuál era mi nombre, pero ahora... I don't listen. I didn't listen, sorry. No problem. It's okay. No se preocupe. José Ángel. Ah, okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Entonces nos movemos al siguiente tema. Let's go to the next topic. Next topic, the alphabet. Mm-hmm. The alphabet. Okay. De nuevo, vamos a oír. Entonces, les voy a cerrar el micrófono por un momento. Vamos a regresar a los posesivos. No es que los abandonemos ahorita. Volveremos. Y con más fuerza. Okay, let's do it. Okay. The alphabet. The purpose, to spell words. El propósito es deletrear palabras. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now microphones open. Podemos abrir los micrófonos. Okay, tell me the first one. Sí. A. B. C. D. B. E, F, A, I, A, K, L, M, O, P, U, R, S, U, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. ¿Se oyen algunos soniditos así, algo raro? No la conecté. All right. Okay. Again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Ok. Eso es para reconocer las letras. Ok. Yo se las señalo y ustedes me dicen cuáles. Veamos. Flechita. No la mando. Ajá. Ok. Ey. Ey. Ay. Ay. Ey. 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 I. Ay. 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 J. 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 Y. Y. J. Y. 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 J. J. Y. 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 Z. Z. S. S. Z. 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 F. Z. C. C. Z. 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 S. S. How do you spell? How do you spell? Teacher, no me acuerdo de las letras todavía. Ok. Aquí nos vamos a acordar porque yo les voy a ayudar. Ok. How do you spell? How do you spell table? Table. T. A. E. L. E. How do you spell? Ok. Esto, how do you spell es como deletrea. How do you spell? Voy a poner aquí para que le sirva de pronunciación. How do you spell? Spell igual. Spell. 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 How do you spell book? How do you spell book? B-O-O-E. Cuando tengan dos letras juntas, pueden decir double. Double O. Double O, exacto. Double O. Double. Pueden decir double O. Double. Cuando hay dos letras juntas, se puede decir doble el nombre de la letra. Double. Es decir, double. Double. How do you spell shirt? How do you spell shirt? S H I R T. Okay. How do you spell wall? How do you spell W A L L. Siempre que vean algo que va con all, double O. Se pronuncia, es decir, double L. Eso se pronuncia all. Por ejemplo, se acuerdan de palabras como ball, pelota, ¿verdad? Ball. Ball, call, suena ball, call. Okay. So, how do you spell wall? W A L L. Double L. Oh. Double. D. D.
D E D S S K K. S K. Floor. How do you spell floor? F-L-L-O-R-R. Double O-R. P-E-N. 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 How do you spell console? P E M N A T I L. Board. B O R R D D R D. Excellent. How do you spell window? W-I-N-D-O-W. How do you spell pencil? P-E-N-C-I-L. How do you spell notebook? N-O-T-E-D. Excellent. Do you have questions about the word? ¿Tienen preguntas acerca de las palabras? Teacher, no. En español, pues no puedo mucho inglés. No problem. Solo, tal vez puede repetir lo que anotó arriba, el double O y el, el or. ¿En qué momentos es que tenemos que aplicar eso? No. Double es doble. Entonces, cuando encuentre una palabra con que tenga letra, la misma letra repetida. Como estamos deletreando, ¿verdad? En este caso, sí. En este caso tiene dos O, double O. En este caso tiene dos O, double O. En este caso tiene dos L, double L. Okay. Teacher, I have a question. Ajá, tell me, please. Digamos, si tuviera dos letras que no fueran, por ejemplo, dos R, ¿cómo sería? Double R. Sí. Double R. Se dice double siempre que sea la misma letra. Ajá, como estamos deletreando, deletreando doble, siempre doble, ya sea K. Double M. Tenemos teacher. Hammer. Double M. Teacher, una consulta. En el caso de estar deletreando, sí se puede esta parte de aplicar el double. Double M, double O. Sí. Así es. Ok. Exacto. Thanks. This is martillo, vea. Martillo. Martillo. H-A-double-M-E-R. Pero si se les dificulta, pueden decir M-M, no problem. H-A-M-M. También es correcto. Okay. ¿Alguna otra pregunta de aquí? ¿Pronunciación o algo? Yes, teacher. What do you mean board? Board, pizarra. Okay. Pizarrón, board. Normalmente usamos blackboard, o sea, la pizarra negra, pero ahora, o que era verde, pero nosotros decíamos que era negra, blackboard. Pero ahora se usa la blanca, entonces decimos whiteboard. Whiteboard. Plumón. Whiteboard. Whiteboard. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Veamos con las palabras table, book, pencil, window, pencil, notebook. Okay, excellent. Let's continue.
spelling names. Spelling. Pero antes de deletrear esto, vamos a buscar uno más fácil. Teacher. Okay. How do you spell subfragilistic hialidosis? How do you spell ultramicroscopic silicovolcanoconiosis? Ah, okay. That is easy. Okay, vamos a ir a los grupos y en los grupos practican. Okay. La idea es how do you spell? Okay, se están abriendo los grupos. Groups are opening. Moises, you can join by. Puede unirse dándole clic al join. Okay, Ingrid also and Carlos Villalobos. Carlitos Villalobos puede darle clic en unirse. Join. No sé si, yo creo que está en inglés, pero no estoy seguro. Puede decir join, join, J-O-I-N, join, unirse. Ok. Excellent. Hi. Teacher, no sé si puede habilitar el compartir pantalla para que entonces se pueda poner. Que yo sepa está habilitado, pero voy a ver las opciones de nuevo. Ok, ahora sí. Ok, ya se las habilité. Tiene razón, no está habilitado. Ok. Oh. Thank you. Ajá. Yo sugeriría que lo busquen en el otro porque este es el de ayer. Se ve más grande en el que les mandé hoy. Yeah. Es la página 10. Yeah. Page 10. Es la de hoy, teacher. Sí, la de hoy. Page 10. Uh-huh. Excellent. Sí. Okay. I'm ready. Hello, José. Hello. Hi. Hi. Okay. Sí se ve. Sí se ve. Ahí está. Se pueden ver todos. Sí. A mí me parece, ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, empiezo yo. Con la palabra de arriba, es. Vaya, dele. Es, U, E, E, R, C, A, es verdad. La A, A, L, I, P. No recuerdo cómo es la H. 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 Ok. H. 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 R. A. A. E.
I L I S T I C E X, no recuerdo. X. 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 P I A T I C L I E D A S O O E, ¿verdad? O, oh, sí, O. 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 Poniosis, Procalificalistics, Especialido, Sius. Entonces es la página 10. Está riendo el maestro. Eso le estábamos diciendo. Algo es algo, maestro. Teacher, la página 10 es. Volcano, Poniosis, Supercalificalistics, Especialido, Sius. Esa página es, teacher. ¿A quién le toca leer eso? Yo ya lo leí, creo. Al 80. ¿Quién sigue? Es que no sé, no era de leer, era de deletrear. Letra por letra, deletreaba todo. Ajá. O sea, es B R T R A M Puede la pantalla. R. Hola. U P I R C. No escucho, perdón. Pueden compartir la pantalla. Si nos ayuda, teacher, ¿cómo? Se van donde dice más. Suben los puntitos y después dice share screen. O si no, enfrente. ¿Dónde está, teacher? Enfrente, aquí. Pero está micrófono, después está el ¿cómo se llama? La cámara, después participante. Ajá. Hay un botoncito verde. Le dan a ese. ¿Dónde dice share screen? Share screen. Le dan clic. Ok, ahorita lo estoy haciendo. Ahorita y de ahí. Escoge lo que va a compartir. Y le da clic también y le da share. Vaya, pero ¿a dónde está esa? ¿Esa dónde está el maestro? ¿Es fácil? ¿Son? Eso es. Esa sería. WhatsApp, si descargaron el archivo y lo tienen. Ahí está. La regamos porque yo no lo he descargado en la compu. Ahorita estoy exactamente desde la compu. Ah, bueno, pero si lo tiene abierto en WhatsApp, solo busque esa pantalla y eso comparte. Yo no tengo, o sea, el WhatsApp lo tengo solo en mi celular, no lo tengo acá. Pero si no, voy a incorporarme ahorita desde el WhatsApp. O sea, desde acá, desde el celular, para poder compartir. Y se puede, ¿verdad? Desde el celular también. ¿Puedo abrir el WhatsApp en la compu? Sí, no lo he abierto. Realmente ahí no lo tengo en la compu. Pero alguien más que le pueda ayudar y que lo pueda hacer. Es el de la flechita, para que se ubiquen, es el de la flechita verde. Share screen. Sí, ese. Share screen. Ajá, yo porque como no tengo el WhatsApp, en mi PC no puedo. ¿Y será que me lo pueden enviar al chat? Y del chat yo lo podría compartir ahí, sí, ¿verdad? Sí, lo único que al chat solo se de Dropbox desde lugares específicos. Entonces ahí sí fracasamos. Y ninguno lo. ¿Alguien más que lo pueda compartir? O que lo tenga su WhatsApp en la PC. Estoy intentando acá. Ok. ¿Vieron? E R C L I P H R A G A E. Ay, es que con la I me confundo. I. Es I.
I-S-T-I-C-E-X-P-I-A-L-I-D-O-C-I-O-U-S. And U-L-T-R-A-M-I-C-R-O-S-C-O-P-I-C-S-I-L-I-C-O-B-O-L-C-A-M-O-C-O-M-I-O-S-I-S. Qué largo. La verdad que sí, está un poco difícil. Está larguísimo. Sigo yo. Yes. Es you. Okay, ladies and gentlemen, we finished. Yes. Okay. Lo que pudimos practicar, vamos a seguir mañana. Vamos a detenernos aquí. Thank you very much for attending. Gracias por asistir. No se desanimen, no se preocupen. Vamos poquito a poquito, poquito a poquito. Así es que lo que no entiendan, pregúntenlo y con gusto yo les ayudo, ¿ok? Mañana continuamos nuestro tiempo. Thank you for attending. Okay. Okay. Thank you, Naya. Teacher. Good night. Bye. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Teacher, teacher, disculpe una consulta. No hay problema. Tareas todavía no se han subido. Tareas solamente van a la plataforma, ahí están, sí. Van a hacer lo que ahí les pide lo que van a hacer. Ok. No se preocupen, no hay problema. Ahí pueden ir, tienen hasta el viernes para hacer esas tareas. Ok, teacher. Por ejemplo, el viernes, thank you. Tienen clase, okay. Sure. All right. Bye. Good night, teacher. Good night. Take care, my friend. All right, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.